Bienvenidos al canal La Mujer de Hoy. Y pues ya llegaron los carnavales. Y con los carnavales llega una nueva propuesta de maquillaje para ustedes. Todavía no tengo ni idea de qué va a ser el tutorial. Y ustedes dirán: estás loca, estás grabando y no tienes idea. Pero pues es porque en el video de hoy vamos a estar descubriendo qué maquillaje vamos a hacer. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Las jirafas de papel son un equipo de personas que hacen figuritas con origami y hacen zarcillos, hacen cositas para el cabello, te hacen otro tipo de adornitos. Y pues ellos me contactaron y me regalaron unas cositas para mostrárselas a ustedes. Así que en dependencia de lo que venga en la cajita que me dieron, vamos a hacer el tutorial de hoy. Voy a empezar por una de las cosas que me enamoró cuando visité la cuenta de Instagram, que es esta rosa, que está hermosísima. O sea, simplemente me encanta. Yo dejé una fotito en mi Instagram de la rosa porque la verdad que quedé enamorada de ella. Me encantó, me encantó. Y por lo menos ahorita, que el día de la madre es en nada, me parece buenísimo. O sea, me parece un óptimo regalo un ramo de rosas de estas, porque duran más que las verdaderas y son bastante más económicas. Así que pues me encanta, y me encanta el color. Este es uno de mis colores favoritos, que es un rosado casi fucsia. Es de mis colores favoritos. Y aquí tenemos la cajita. El día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing, y en dependencia de lo que venga aquí en esta cajita, vamos a hacer un tutorial. No tengo idea, porque me la trajeron así y yo dije, bueno, la dejaré de sorpresa para el video. Así que vamos a ver qué tal. Oh my god, mira. Ay, pero es que la cajita está hecha en origami también. Mira qué bello. Está precioso. Mira, qué chévere. Me encanta, me encanta. Y me encanta que se identifiquen en todas partes. Me encanta que lo pongan. Incluso en la rosa también está puesto la identificación de ellos, de la jirafa de papel. Me gusta. Me gusta. Ahora vamos a abrir la cajita. Uy. ¿Cómo fue? Estoy emocionada, no sé. No sé qué trae. Vamos a abrirla, poquito a poco. ¡Oh! ¡Hay cositas! A ver. ¡Oh! Esto es lo que yo creo que es mi perdición. ¡Mira! ¡Son unos zarcillos! ¡Qué bello! Unos molinitos de viento, me encantan. Mira qué bello. Y de nuevo, mira, súper bien presentado, identificado. Me encanta. Miren qué bello. Voy a acercarlos a ver si los ven ahí. Miren qué lindos. Me encantan estos molinitos de viento. Yo soy fanática de los zarcillos. Yo tengo un montón de zarcillos. Yo compro zarcillos, porque me encantan. Están bellísimos. Me los voy a poner. Ok, vamos con lo siguiente. Son unas preciosuras de rosas. Aquí. Miren, qué lindas. Estas están bellísimas. Y estas son diferentes de estas. O es porque es más chiquita. No, pues, fíjense que yo la veo distinta. Yo la veo distinta. ¿Ustedes qué creen? Yo las veo hechas en una forma distinta. Estas son distintas. Me encantan estas. Yo tengo como 2-3 blusas más o menos de este color con las que combinarlas y están. Estos son unos accesorios para el cabello. Ay, Dios mío. No sé cómo ponerme esto, pero no importa. Ya veremos cómo me lo pongo y les estaré dejando fotitos cuando lo hagan para que las vean. Están bellas. Me encantan las rosas. Me encantan las rosas, de verdad. Y la tapa de la caja también es una rosa, me encanta. Me encanta todo, me encanta todo. Y esto. Esto es un marcalibros. ¡Ay, sí! Sí, este es el marcalibros. Ella me dijo que había un marcalibros, tiene que ser este, porque ya la caja está vacía, ya no hay más nada. Este es un marcalibros, qué bello está. Miren, una geisha. Me gusta. O sea, origami, Japón, o sea. ¿No? Una geisha. Está muy lindo la geisha. Y rosadita también. Me encanta. Y lila aquí. O sea, me encanta todo. Pero miren estas estrellitas. También están hechas de papel. Oh, por Dios. O sea, también no pierden nada. No pierden detalle.
Mira, también son de papel las estrellitas que tiene el marcalibros. Y esta es la geisha que está preciosísima, está preciosa, me encanta, me encanta. Está bellísima para usar los marcalibros. Estoy por empezar a leer un libro, así que ya tengo mi marca página. Me encanta, no, me encantó todo, de verdad. Está bellísimo. Me encanta la presentación, me encanta que identifiquen su negocio aquí y los contactos, todo. Me encanta, me encanta. Huele a papel. Huele muchísimo a papel. Huele a papelería. De verdad que está todo súper bonito. Ay, me encanta, me encanta todo. Me encantó los regalitos, de verdad. Me encantó. Y vamos a hacer entonces el maquillaje basados en estos zarcillos que tengo aquí, porque me los voy a poner. Entonces vamos a hacer el maquillaje basado en esto. Ahora voy a pensar, vamos a pensar qué hago. Fíjense, tiene plateado, tiene un puntico fucsia en el centro, tiene moradito, tiene como un difuminado rosa, tiene blanco. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Voy a comenzar aplicándome sombra en crema de color blanco en todo el párpado móvil. Luego eso lo voy a difuminar con mi dedito anular por todo el párpado, debajo del arco de las cejas, en todo el ojo. Y voy a limpiarme el dedo para utilizarlo para aplicar sombra. ¿Dónde está mi zarcillo? Voy a tomar una sombra rosadita, casi color lila, y la voy a aplicar en todo el párpado móvil a manera de toquecitos con mi dedo. Todo hasta que quede parejo. Con el mismo aplicador que trae la paleta, voy a tomar el color más oscuro que trae la paleta, que es un morado muy 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 oscuro, y lo voy a aplicar en forma de V al final de mi párpado móvil. Una vez que tenga la forma en V, lo empiezo a extender por todo el pliegue del ojo hasta crear una forma en V con una, ¿cómo decirlo así?, con una punta más larga que la otra, y queda algo así. Con el dedo chiquitito, con el meñique, voy a tomar una sombra color plateado y la voy a colocar en el interior de mi párpado móvil para agregar bastante luminosidad en esa zona. Voy a tomar otra vez la sombra rosada para resaltar nuevamente esa sombra que utilizamos al inicio, ya que no queremos que se pierda con todo lo anterior que ya hemos hecho. Ahora voy a tomar una sombra de un color más o menos semejante al de mi piel y la voy a aplicar en todo lo que se ve blanco. Con el único dedo que me queda limpio, voy a aplicar iluminador justo debajo del arco de las cejas. Mi iluminador favorito, por cierto, el de esta paletica. Con el mismo creyón blanco que utilicé al inicio de base, lo voy a aplicar desde el final de mi ojo, más o menos hasta la mitad, en la línea de agua. Y con el aplicador que utilizamos para colocar el color oscuro, lo aplicamos el mismo color oscuro en esa parte. En el interior vamos a colocar nuevamente sombra plateada. Voy a utilizar un creyón negro para delinear toda la línea de agua, sea la superior que la inferior. Ahora sí, la parte más fácil. El delineado. Esto creo que no deberían pensarlo mucho, solo pásenlo y la propia forma de su ojo los va a ayudar a que quede la forma. Primero hacen el trazo y luego lo vamos a rellenar. Y listo, ahí quedó. Ahora vamos con el maquillaje para la cara. Empiezo aplicando la base para más o menos emparejar el tono de la piel. Upsi. Lo difumino y luego aplico corrector en las zonas de la ojera y en aquellos lugares donde tenga rojeces, manchas, marcas y alrededor de los labios. Lo difumino y sello con polvo suelto, o puedes utilizar polvo compacto y lo tomas con la brocha grande. Peinamos las cejas y luego las vamos a maquillar. Rubor, bronceador, para que nos veamos con bastante colorcito, máscara de pestañas y brillito. Y quedamos listas. Fácil, ¿no?
listas para la fiesta de carnaval. Bueno, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Y de ser así, van a dar tap o like en el pulgarcito de arriba. Comparte este video en tus redes sociales con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo. Compartir. No olvides seguirme en mis redes sociales y seguir a La Jirafa de Papel para que te enteres de todas las novedades que estaremos publicando. Si tienes dudas o preguntas, puedes dejarme un comentario aquí abajo en la sección de comentarios del video. Cualquier otra información las voy a estar dejando en la cajita de descripción, la cual vas a encontrar debajo de este video. Le das clic en mostrar más y allí vas a estar teniendo toda la información y los enlaces a mis redes y a las redes de La Jirafa de Papel. Y bueno, chicas, sin más nada que agregar, espero de verdad, espero que el video les haya gustado. Esta es una propuesta sencilla para que la lleven durante el carnaval y puedan tener un poquito más de color, un poquito más de lo habitual, salirse un poco de lo habitual y aprovechar la temporada para llevar un poco más de color en nuestra cara. Bueno, sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Chaito! ¡Feliz carnaval! Oh, Dios, me equivoqué.